Desde mi punto de vista, el Congreso es el evento más importante de la sociedad. Probablemente es donde se catalizan todas las características, las intenciones, las ilusiones y los proyectos de la sociedad. Y es un reflejo también de que la sociedad funciona y está viva, porque si tiene capacidad de aglutinar 1.200 personas, significa que la oferta es especialmente buena. En el 31 Congreso Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos hemos escogido el eslogan Arte y Evidencia porque pensamos que la cirugía es arte y es evidencia. ¿Por qué es arte? Es arte porque es una actividad manual y exactamente igual que el artista, que el pintor o que el escultor utiliza sus manos y nunca un cuadro le va a salir exactamente igual un día que el día siguiente, por mucho que los dos tengan mucha calidad, por eso la cirugía tiene una parte de arte. ¿Y por qué es evidencia? Es evidencia porque además el cirujano debe saber cuál es la indicación, qué técnica de cirugía tiene que hacer, cuándo debe operar, cómo debe ser esa técnica, cuáles deben ser sus complicaciones y para eso hace falta estudiar, hace falta una evidencia científica, hace falta conocimientos y por eso la cirugía es también una evidencia. ¿Evidencia qué? Evidencia científica de lo que hay que hacer correctamente. Un estudio multicéntrico cuyos coordinadores han sido el doctor Ignasi Pobes, el doctor Ángel Moya y yo, y hemos intentado recoger todas las cirugías de tumores de páncreas en las que se ha realizado una técnica muy compleja, que es la duodenopancreatectomía cefálica. Hemos conseguido una alta participación de todos los hospitales españoles, se ha conseguido recoger 1.016 pacientes de 74 hospitales, esto es una representatividad muy alta de todos los hospitales en España. La sección de trauma y cirugía de urgencias de la Asociación Española de Cirujanos va a poner en marcha un proyecto que comenzará el 1 de enero del 2017, en el que formarán parte unos 15 hospitales del país para registrar, coger información de los pacientes politraumatizados graves y la verdad es que si consiguiésemos 1.000 pacientes durante el primer año, pues sería un éxito importante para este proyecto, aunque seguiremos durante más tiempo.